A partir del 1 de octubre voy a incorporarme a la Universidad de Oxford, específicamente a la Blavatnik School of Government, dirigiendo el nuevo proyecto de innovación en gobierno que se llama PeopleLab. La misión fundamental del PeopleLab es mejorar los gobiernos, fortalecer el servicio público y trabajar para también hacer mejores servidores públicos alrededor del mundo. Creo que lo que me hace a mí una candidata ideal y por lo que me seleccionan para formar parte o para dirigir el PeopleLab es la combinación que tengo entre la práctica y el rigor académico. El rigor académico viene desde mi formación en el CIDE, estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, donde pues me formaron de una manera muy rigurosa con el uso de métodos cuantitativos, con el uso de herramientas y metodologías para entender los problemas. Después trabajo alrededor de 8 años dentro del gobierno, entendiendo las problemáticas que viven los funcionarios públicos día a día y entendiendo los desafíos que se presentan en gobiernos, sobre todo como el de México en América Latina. Y finalmente, en los últimos 3 años, el CIDE me vuelve a dar la oportunidad de arrancar un nuevo proyecto totalmente innovador dentro del CIDE y dentro de México, que es cómo aplicamos los conocimientos de la economía del comportamiento y los métodos experimentales para entender y para crear soluciones nuevas, creativas e innovadoras. Quiero que sea un laboratorio innovador, un laboratorio que además aproveche las capacidades que hay en el mundo, ¿no? Ahora pues, vamos a estar trabajando con el mundo, con los diferentes países, las capacidades que hay en diferentes países para poder pues, empezar a plantear nuevas ideas, nuevas preguntas e idealmente pues, nuevas soluciones. Es muy importante destacar que esto no es una oportunidad nada más para Margarita Gómez, ¿no? Sino es una oportunidad, creo que para el CIDE, una oportunidad para México, una oportunidad para Latinoamérica. Una de las tareas y que yo me llevo con compromiso es pues, fortalecer esa vinculación con los diferentes, con diferentes países y con diferentes sectores, con la academia, con los tomadores de decisiones. Tenemos que hacer cosas diferentes y pues esa será un poco mi tarea. Para mí representa un compromiso y un orgullo el ser una mujer, ser mexicana y ser tabasqueña. El que ahora me toca dirigir esta nueva tarea, ¿no? Y que creo que eso también da un ejemplo para las futuras generaciones y para las generaciones actuales, ¿no? De que pues trabajando con el esfuerzo, con los colaboradores, con los aliados, con el soporte, amigos, profesores, familia, pues se puede lograr las cosas que uno sueña.